Era la femme fatale por excelencia. Los hombres se volvían locos y las mujeres anhelaban su glamour. Pero estuve involucrada con personajes oscuros y la tragedia resultó inevitable. Hoy, en Hollywood al desnudo, Lana Turner. Julia Jean Mildred Frances Turner nació el 8 de febrero de 1921 en Wallace, un pueblo minero de Idaho. Fue la única hija de John Virgil Turner y Mildred Frances. John, su padre, era alcohólico y un apostador incurable. En 1930 ganó una suma considerable jugando a los dados, pero unas horas más tarde fue encontrado muerto. Lo habían matado a golpes en la cabeza para robarle el dinero. En 1931, Judy y Mildred se mudaron a San Francisco y luego a Los Ángeles. Fueron tiempos complicados en medio de la Gran Depresión. Vivieron en una casa junto a otras personas, hasta que la madre la llevó con los Islop, una familia de Stockton. Como los Islop eran católicos, Julia adoptó la costumbre de asistir a misa. Pronto la joven decidió convertirse al catolicismo. Mildred, que había empezado a trabajar como esteticista, no se opuso. Judy asistía al Hollywood High School, pero odiaba las clases y solía faltar. En enero de 1937, durante su ausencia de una clase de mecanografía, tomaba un refresco en el Top Hat Café. Enseguida reparó en ella William R. Wilkerson, del Hollywood Reporter. Consiguió que el dueño del café los presentara y le dio una tarjeta. Al poco tiempo, Wilkerson la puso en contacto con Sipo Marx, uno de los hermanos Marx, que tenía una agencia de talentos. Judy consiguió trabajo de actriz ese mismo año. Obtuvo un papel menor en la primera versión de A Star Is Born, aunque su participación fue eliminada del montaje final. Tuvo mejor suerte en They Won't Forget y The Great Garrick. Eran intervenciones mínimas, pero le sirvieron para empezar su carrera y familiarizarse con los nombres y la maquinaria de Hollywood. Mervyn Lee Roy, quien la dirigió en They Won't Forget, se encargó de que la corte de California le permitiera trabajar por $50 a la semana, siendo una menor de edad. Le consiguió un contrato de Metro-Goldwyn-Mayer y, sobre todo, logró que abandonara el Judy para adoptar el nombre artístico Lana Turner. Lana comenzó a llamar la atención en 1938, gracias a Love Finds Andy Hardy, una comedia romántica donde compartió escenas con los estelares Mickey Rooney y Judy Garland. El público se dio cuenta de que esa joven, además de su belleza y frescura, tenía presencia escénica. Al amparo de MGM, Lana tomó clases de actuación y de baile, pero el verdadero aprendizaje fue en los sets de filmación. Obtuvo papeles cada vez más destacados en films como Calling Dr. Kildare, Dancing Co-Ed y We Who Are Young. Se trataba mayormente de comedias o dramas románticos, y MGM no dejaba de moldear su imagen. Un factor clave era su pelo. Hicieron varias pruebas hasta dar con el rubio dorado que se volvería característico. Debutó con este look en el musical Ziegfeld Girl. Pero mientras ascendía como figura, Lana también se sumergió en las fiestas de Hollywood. Además, comenzó a fumar y a beber con intensidad. Pareció encontrar estabilidad junto al músico Artie Shaw, con quien había trabajado en Dancing Co-Ed. Se casaron en febrero de 1940, pero terminaron divorciándose a los 7 meses. El vínculo entre ambos involucró discusiones, infidelidades y hasta un aborto. Pero su vida privada no afectaba su carrera. Tras ver su desempeño en Dr. Jekyll and Mr. Hyde, los responsables de MGM comprendieron que tenía lo indispensable para hacer papeles desafiantes. Así, consiguió el protagónico en The Postman Always Rings Twice. Aquí, encarna a Cora Smith, la amargada esposa del dueño de un diner, que se convierte en amante de un empleado del negocio y lo insta a matar a su marido para quedarse ambos con todo. La película fue un suceso y catapultó a Lana como una estrella de cine. Su participación se volvió un paradigma de la femme fatale del cine negro. Pero mientras obtenía fama y fortuna, Lana seguía con una vida sentimental inestable. En julio de 1942, y a una semana de empezar a salir, se casó con el actor Steve Crane. El matrimonio fue anulado en febrero del año siguiente, no fue una relación más. El 25 de julio de 1943, luego de un parto de 16 horas, nació su única hija, Cheryl. Sin embargo, Lana no pudo cumplir con su rol de madre. Debido a sus obligaciones y a su nuevo matrimonio, ahora con el millonario Henry J. Bob Toppin Jr., Cheryl pasó más tiempo con niñeras y en internados. Entre un matrimonio y otro, Lana también estuvo con galanes de la época, entre ellos Errol Flynn, Frank Sinatra, Tyrone Power y Clark Gable, con quien trabajó más de una vez. Lana llegó a decir una frase que permite ilustrar sus apetitos. Encuentro a los hombres terriblemente excitantes, y cualquier chica que diga que no es una doncella anémica, una prostituta o una santa. Lana nunca descuidó la actuación. A comienzos de los 50, extendió su buena racha gracias a películas exitosas, como The Bad and the Beautiful, y obtuvo su única nominación al Oscar por hacer de una mujer con importantes secretos en Peyton Place. Pero los triunfos artísticos no la ayudaron a enderezar su intimidad.
Se divorció de Topping en 1952 y un año más tarde contrajo matrimonio con Lex Barker, famoso gracias a su rol de Tarzán. Esta relación fue la más duradera, hasta que descubrió la verdadera cara de Barker. Primero se enteró de que le era infiel y luego supo que había abusado de Cheryl. Enfurecida, Lana le apuntó con una pistola y lo obligó a irse de la casa. Como si aquella desagradable experiencia fuera poco, el aspecto profesional también comenzó a tambalear. MGM no le renovó el contrato por diversas actuaciones, los problemas de la actriz con el alcohol, los escándalos y, sobre todo, la edad. Se acercaba a los 40 años y los buenos papeles escaseaban. Había dejado de ser la Sweeter Girl para interpretar papeles de madre o de señora. Nacido en 1925, John Stompanato Jr. se crió en Woodstock, Illinois. Sus padres habían mudado del Bronx para evitarles a sus cuatro hijos las malas influencias. También ambicionaban para ellos una vida mejor, pero a Johnny le interesaban las chicas y las emociones fuertes. Fue marín durante la Segunda Guerra Mundial y sus logros le valieron medallas. Al terminar la contienda, regresó a Estados Unidos y se vinculó al mundo del crimen organizado. Primero estuvo cerca de Bugsy Siegel, aunque se convirtió en mano derecha de Mick Cohen, líder de la mafia judía de Los Ángeles. Al igual que Cohen, Stompanato se sentía atraído por el mundo de la farándula. Su buen porte le permitía acceder a las estrellas femeninas, de manera que Cohen ideó un plan perfecto para estafar a las maduras y casadas. Stompanato las seducía por teléfono, sin revelar su identidad, hasta concretar un encuentro e iniciar una relación. Tiempo después, Cohen les enviaba a las víctimas fotos de ellas y de Stompanato, y amenazaba con mostrárselas a los maridos si no pagaban una abultada suma de dinero. Como la técnica funcionaba, Cohen y Stompanato se atrevieron con estrellas cada vez más rutilantes. Cuando llegó el turno de Lana Turner, ella quedó obnubilada por la hombría de Stompanato. No le importó la relación con la mafia, no le importó nada más. El jefe lo convenció de estar con ella, de casarse y usarla como trampolín para convertirse en productor de cine. Desde el principio, Stompanato demostró ser muy celoso. A principios de 1958, Lana viajó a Gran Bretaña para rodar el melodrama Another Time, Another Place. Allí, debía compartir escenas con un joven y ascendente actor escocés. En el set, la estrella coqueteaba con él, lo que dio lugar a toneladas de rumores. Al enterarse, Stompanato la amenazó por teléfono, pero no se quedó ahí. Cruzó el océano, se apareció en el set y le apuntó a Connery con una pistola. Lejos de dejarse intimidar, el futuro James Bond lo desarmó y le dio un puñetazo que lo tiró al piso. Al terminar Another Time, Another Place, Lana descubrió que a diferencia de sus parejas anteriores, no podría simplemente sacarse a Stompanato de su vida. Él quería seguir junto a la actriz, y sus modos eran cada vez más violentos. Pero todos los episodios desagradables tuvieron su apoteosis la noche del 4 de abril de 1958. Lana y Stompanato se pusieron a discutir en el dormitorio. Ella lo echó de la casa. Él la insultó por su adicción a la bebida y amenazó con cortarle la cara, de manera que nadie más le diera trabajo. Pero no estaban solos en la casa. Cheryl, de 14 años, se encontraba en su habitación, haciendo un trabajo escolar. Alarmada, fue a la cocina y empuñó uno de los cuchillos que la madre acababa de comprar. Subió hasta la puerta del dormitorio y esperó mientras continuaban las amenazas. Entonces Lana salió y Stompanato fue tras ella. Cheryl dio un paso adelante. Stompanato quiso salir corriendo, pero se topó con la hoja del cuchillo y terminó apuñalado en el estómago. Lana trató de cubrir la herida con una toalla. Al rato llegaron el médico y la policía. Le inyectaron adrenalina, pero no funcionó. Él ya estaba muerto. Al ser menor de edad, Cheryl no fue a la cárcel, pero sí a un reformatorio. Los medios periodísticos, que le daban amplia repercusión a la noticia, la bautizaron como la destripadora. Cuando llegó el juicio, fue transmitido por radio y televisión, algo inusual hasta ese momento. Lana declaró, y en su testimonio no faltaron ni las lágrimas ni los suspiros. Estos detalles provocaron que algunos periodistas la consideraran su mejor actuación. Por su parte, el abogado de Cheryl apeló a la juventud y a la inocencia de su clienta, indicando que desconocía lo que estaba haciendo. No obstante, Cheryl tenía un historial complejo, con huidas de internados y compañías dudosas. El veredicto estuvo listo a los 20 minutos. Homicidio justificado. Lana pudo seguir con su vida y Cheryl recuperó la libertad. Mickey Cohen había intentado perjudicar a la actriz, publicando las cartas ardientes que le enviaba a Stompanato, pero no lo logró. Más allá de lo dictaminado por la ley, algunos detalles no convencieron a la opinión pública, lo que originó varias teorías. Una señalaba a Turner como la verdadera autora del asesinato. Para que no fuera perjudicada su carrera, habría convencido a Cheryl de cargar con la culpa, ya que la justicia sería más benévola con ella. Otros comentarios apuntaron a que Cheryl se había enamorado de Stompanato y lo mató por celos, o que la joven había sido abusada por el matón. Cuando la noticia aún estaba fresca, Lana recibió la propuesta de protagonizar Imitation of Life. Este melodrama, de Douglas Sirk, trabajaba sobre una mujer que tenía una relación difícil con la hija. Lana aceptó, incluso cobrando un sueldo modesto, pero negoció quedarse con un porcentaje de la taquilla. Imitation of Life se estrenó con éxito en marzo de 1959, por lo que la actriz ganó millones de dólares.
Durante las siguientes décadas, Lana participó en algunas películas menores y en series de televisión. En 1992 debió ser tratada por cáncer de esófago, producto del tabaquismo. El 29 de junio de 1995, Lana Turner murió a los 74 años. Luego del crimen, Sheryl incurrió en drogas y otros actos ilegales, pero también encontró su rumbo. Se casó con la agente inmobiliaria Jocelyn LeRoy y escribió su autobiografía, The Tour, A Hollywood Story, donde contó su relación con la madre y narró el asesinato, despejando todas las dudas sobre su autoría. El caso de Lana Turner también inspiró al cine y la literatura. En su película Septiembre, Woody Allen presenta a una mujer que asesinó al abusivo novio de su madre. Las similitudes con el hecho real eran evidentes, pero Allen lo negó. Turner y Stompanato sí fueron recreados en L.A. Confidential, de Curtis Hanson. Lana Turner tuvo una vida dura, que alimentó con su carácter pasional y sus excesos. Formó parte de un crimen tan atroz como el de su película más famosa. Y si bien salió bien parada, las sospechas persisten. Inevitablemente se convirtió en un paradigma de los grandes escándalos de Hollywood. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Si les gustó el video, no se olviden de dejar un like ahí abajo, suscribirse a ZepFilms y compartir el video con sus amigos. Mi nombre es Tomás González Montalvo y nos estaremos viendo en el próximo capítulo.